Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, ha confirmado otro policía fallecido y 4 heridos tras enfrentamiento en los límites de Coahuila y Nuevo León. Se registra bloqueo contra tráileres en la carretera ribereña. Municipio de Piedras Negras destina ambulancias para apoyar a estatales heridos en enfrentamientos. Reportan detonaciones de arma de fuego en la colonia Acoros. Miércoles contigo en los ejidos atiende desabasto de agua en San Isidro. Este viernes concluyen registros para programa de tinacos. Van 75 inscritos. Toda esta información y mucho más a continuación. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seis de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. Hoy se espera que sea el día completamente soleado y despejado. Además de caliente, la máxima podría alcanzar los 41 grados centígrados. Ráfagas de viento que ligeramente pueden ir a 15 kilómetros por hora del sur-sureste. Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 25 grados, que el cielo se encuentre despejado. Y ráfagas de viento que pueden ir de 20 kilómetros por hora, pero inclusive aumentar hasta los 40 kilómetros por hora del sur-sureste. Así que por la noche tome precaución. Recuerde, no hay que dejar objetos pequeños que se puedan volar, animales pequeños que puedan correr el mismo riesgo. Y por supuesto, no hay que dejar ropa tendida. Ya en estos momentos nos encontramos a 69% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Permítame recordarle que nos encontramos en periodo de canícula, así que será normal presentar temperaturas altas y además aún más altas en la sección norte. Así que usted hay que hidratarse constantemente y utilizar protección solar en cara y en cuerpo. Para mañana viernes espera la máxima de 40 grados, la mínima los 24, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Para el sábado máxima de 39, la mínima los 24, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. El domingo máxima de 39, la mínima los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 25 kilómetros por hora. Y para lunes y martes espera que la máxima se mantenga en los 40 grados, que la mínima se mantenga en los 26 y ráfagas de viento que pueden variar entre los 15 y los 20 kilómetros por hora, por supuesto sin presentar actividad de lluvia. Para Acuña y Jiménez, cielo completamente despejado, se espera que la máxima se mantenga en los 40 grados y la mínima pueda variar entre los 25 y los 26 grados centígrados. Para Cinco Manantiales y Sabinas, la máxima puede ir entre los 38 y los 39 y la mínima mantenerse en los 24 grados centígrados. Y por parte de Estados Unidos, no es la excepción, también se presentan temperaturas altas con el cielo completamente despejado. En San Antonio, máxima de 102, la mínima en los 76 Fahrenheit. Para Uvalde, cielo completamente despejado también, máxima de 102, la mínima en los 71 Fahrenheit.
Finalmente, Carrizo Springs máxima de 106 y la mínima en los 75 Fahrenheit. Recuerde que hay que tener mucha precaución con los niños pequeños, con las personas de la tercera edad, que no se expongan ante el sol. Por supuesto, cuidado con nuestras mascotas, agua y sombra en todo momento, así como cualquier tipo de planta. Le recuerdo que esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Y continuando con la información, el día de hoy queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre de Celestino, de Natalia y de Pantaleón, porque hoy es el día de su santo. Esperamos que se la pasen de lo mejor posible. El tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera: la compra en los 16 pesos con 50 centavos, mientras que la venta en los 17 pesos cerrados. Hasta aquí la información conmigo. Mi nombre es Janet Magadán. Le agradezco de su tiempo y atención y lo invito a que siga informándose con nosotros en Telezócalo Matutino. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, ahora 6 con 7. Bienvenido a la información en este jueves, ya 27 de julio del año 2023. Hay mucha información que compartirle, así que esperamos que se quede con nosotros. 29 grados, esa es la temperatura que estamos registrando actualmente en Piedras Negras y Golpaz, son 84 grados Fahrenheit. Y ponemos a su disposición nuestro centro de mensajes y WhatsApp, el 878-122-2222, para que estemos en contacto, para que estemos en comunicación. También estamos presentes en nuestras diferentes plataformas, estamos presentes en Facebook como programa Super Channel 12, estamos también presentes en Instagram para que nos deje algún comentario, alguna sugerencia, bienvenido es. Las 6 de la mañana con 8 minutos, 6 con 8 minutos, y hay mucha información que destaca en este día y que queremos compartirle. Y es que este miércoles el fuego volvió a hacerse presente en los límites entre Coahuila y Nuevo León, luego de que por segundo día consecutivo presuntos criminales intentaron adentrarse en Coahuila, intento que fue frustrado por la oportuna intervención de elementos de la policía coahuilense. ¿Cómo fue que las fuerzas del orden de Coahuila lograron frenar la violenta irrupción de delincuentes al estado? Bien, a continuación le presentamos una cronología de cómo fue que se presentaron los hechos, gracias a material gráfico facilitado en exclusiva por la Secretaría de Seguridad. El enfrentamiento entre policías estatales de Coahuila e integrantes de un grupo criminal que intentó irrumpir de nueva cuenta a la entidad en los límites con Nuevo León significó el séptimo intento de la delincuencia por internarse en una semana, el cual resultó infructuoso debido a la intervención de las fuerzas del orden coahuilenses. Gracias a material gráfico facilitado por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, es posible recrear los hechos registrados este miércoles sobre la carretera federal 2, conocida como la Ribereña. En un primer encuentro, delincuentes a bordo de tres camionetas todoterreno se colocan en reversa a lo ancho de la carretera cerca del kilómetro 42 para atacar al convoy de fuerzas estatales. Gracias al despliegue de un dron por parte de la autoridad, es posible advertir cada movimiento de los agresores. Tras la primera refriega, los agentes policíacos logran disuadir a los delincuentes, quienes se repliegan varios cientos de metros hasta llegar a un punto en el que se reagrupan, al parecer solicitando apoyo de otro grupo de civiles armados. A las vergas todas, ¿se viene otra vez? ¡Tome posiciones! ¡Posiciones! Mientras tanto, los oficiales coahuilenses cesan el fuego y se reagrupan para tomar posiciones ante la posibilidad de un segundo ataque. Luego de reorganizarse, el grupo delincuencial, compuesto en este segundo embate por un número indeterminado de agresores a bordo de seis camionetas, regresa a la línea de fuego y reinicia el ataque en una formación similar a la del primer enfrentamiento.
Se desata una lluvia de balazos que parece sobrepasar a las fuerzas del orden. Sin embargo, los oficiales responden la agresión con una nutrida fuerza que incluye el uso de fusiles Barrett calibre .50, evitando la irrupción de los delincuentes. ¡Tiro de 50! ¡Ya traigo! En esta segunda confrontación, 4 elementos policíacos resultaron heridos, además de que uno más, identificado como Giovanni Jaciel Coronado Cortés, perdió la vida. Con información de Iván Castaño, Telezócalo. Y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó ya el segundo ataque. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó el segundo ataque en lo que va de la semana de criminales armados que intentaron vulnerar el filtro de seguridad en la carretera conocida como La Ribereña, en los límites de Coahuila y Nuevo León, donde el saldo fue un segundo oficial muerto y 4 heridos. Los oficiales que lamentablemente perdieron la vida no permitieron la entrada de grupos criminales a nuestra entidad. Y bueno, de nueva cuenta, la fortaleza institucional que tienen nuestras corporaciones se demuestran y están a la vista de toda la sociedad coahuilense, ¿no? Lo que hay que recalcar es que Coahuila es quien, en la parte de Coahuila, en el filtro, en Hidalgo, es donde precisamente nuestra policía se mantiene de día y de noche. Y bueno, es en esa parte, ¿sí? Que de alguna forma se han querido, pues precisamente no quieren la presencia del filtro de nuestras corporaciones. Manifestó que ya llegaron refuerzos a esa zona con alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, además de más armamento, y fue enviado el helicóptero para patrullar de manera aérea y están en coordinación con autoridades de seguridad de Nuevo León y Tamaulipas, pues no permitirán que la delincuencia ingrese a Coahuila. Los límites en relación a lo que corresponde la parte de los límites de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, pues están muy pegados a nuestra entidad, ¿no? Pero estamos en coordinación con ellos y también con la cuarta región militar para poder en las próximas horas pues, llevar a cabo los operativos correspondientes y la detención de los presuntos. También se reveló que con los ataques de este martes y miércoles ya son 7 enfrentamientos en la más reciente semana, 2 de los cuales fueron disparos desde lejos de parte de la delincuencia y en la madrugada de manera sorpresiva contra el filtro escondiéndose y escapando por las brechas, por lo que adecuarán la estrategia para seguirlos repeliendo, pero también para atraparlos. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro. Son las 6:14, 6:14, vamos a hacer una pausa en la información, pero cuando estemos de regreso le vamos a poner al tanto de todo lo demás que sucedió, en este enfrentamiento entre los límites de Coahuila y Nuevo León. Siga con nosotros. Coahuila, prevalece la seguridad. Esto es fruto de toda nuestra valentía, de toda nuestra entrega, de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir. ¡Por ti! Todo para garantizar la paz de nuestras familias. Por ti, trabajamos por la seguridad. Tenemos paz. Por ti, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande.
Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2023. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx. Senado de la República. 65ª Legislatura. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Por ti. En Coahuila hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Ya son las 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18 en esta mañana de jueves. La temperatura en 29 grados centígrados elevada a esta hora de la mañana. Y prepárese porque nos espera un día todavía con mucho sol y mucho calor en este día 14 de canícula. Vamos a más información y precisamente continuando y dándole seguimiento a esta información del enfrentamiento entre los límites de Coahuila y Nuevo León. Giovanni Jaciel Coronado es el oficial que murió durante el enfrentamiento este miércoles. Fue uno de los elementos policíacos galardonados en junio pasado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien lo reconoció como uno de los mejores integrantes de las fuerzas del orden estatales. Luego de que trascendiera el fallecimiento de Giovanni Jaciel Coronado, miembro de la Policía Civil, quien murió en el segundo ataque de esta semana en la carretera llamada La Ribereña, víctima de criminales intentando entrar al estado procedentes de Nuevo León, también se indicó que fue uno de los elementos más valiosos de la corporación. Sobre eso se dio a conocer que el 15 de junio el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una ceremonia en la que se entregaron galardones y estímulos a integrantes de la Policía Estatal, reconociendo la entrega y valentía en el cumplimiento de su deber. Entre los oficiales que recibieron tal reconocimiento estuvo Giovanni Jaciel, quien además de recibir una placa y estímulo económico, también se le homenajeó por ser de los elementos que había estado presente siempre en la primera línea de defensa durante diferentes ataques de la delincuencia en el norte del estado y artífice de que la delincuencia no haya entrado a Coahuila. Giovanni Jaciel era un oficial alegre y comprometido de 26 años de edad, a quien sus amigos llamaban Menona, para quien hubo mensajes en redes sociales para despedirlo cariñosamente. Ahora también su nombre será inscrito en el muro de honor de la Policía Estatal luego de haber sacrificado su vida en cumplimiento de su deber en una ceremonia que se realizará este jueves en el homenaje póstumo que se hará en Saltillo por parte del gobierno del estado. Informó para Telezócalo Jesús Castro. Y durante el homenaje póstumo a Hugo Javier Moreno, oficial que murió en el enfrentamiento del pasado martes, repeliendo a un grupo delictivo que intentó ingresar a Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró que los elementos de las corporaciones del estado son auténticos héroes cuyo sacrificio no será en vano.
El gobierno de Coahuila rindió un homenaje póstumo a Hugo Javier Moreno, el oficial de la Policía Estatal que murió en el enfrentamiento del martes por la mañana, repeliendo a un grupo delictivo que intentó ingresar a Coahuila procedente de Nuevo León. Con la presencia de familiares del policía fallecido, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes hicieron guardia de honor, dieron el pésame a los familiares y refrendaron su apoyo incondicional. Durante el evento, el gobernador resaltó la valentía y compromiso de Hugo Javier Moreno, quien ya se había distinguido en otros enfrentamientos contra la delincuencia en el norte del estado, siendo artífice de operativos en los que impidió el ingreso de criminales a Coahuila y para quien, en su memoria, se hizo un disparo de salva, realizaron un toque de silencio de la banda de guerra e ingresaron su nombre en el muro de honor de la Policía Estatal. Son los héroes de nuestro tiempo y de Coahuila. El sacrificio del oficial Moreno Pérez no ha sido ni será en vano. Para sus compañeros y amigos, nos deja una huella imborrable de su ejemplar actuación policial. Para la sociedad, su resistencia hasta el límite significa haber protegido la integridad y la vida de miles de coahuilenses, en especial de niñas, niños y jóvenes. Por ello, a nombre del pueblo y del gobierno de Coahuila, refrendamos nuestra profunda gratitud y respeto a la memoria del oficial Hugo Javier Moreno Pérez. En el mismo evento informó sobre un segundo enfrentamiento la mañana del miércoles en el mismo tramo carretero al norte del estado, donde nuevamente se repelió otro intento de la delincuencia por entrar a Coahuila y en el que hubo más víctimas. Lamentablemente, otro elemento de la Policía Civil perdió la vida y cuatro más resultaron heridos. Amigas y amigos, el mensaje de Coahuila es muy claro y contundente. Claro que lamentamos mucho perder a uno de nuestros mejores policías, pero una vez más hemos confirmado que la lealtad, fuerza y patriotismo de nuestra corporación es mucho más grande que cualquier enemigo de la ley. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro. Y después de estos enfrentamientos, trasladan a heridos vía aérea a hospital en Saltillo. Los lesionados en los ataques registrados en la población de Hidalgo, Coahuila, fueron trasladados en ambulancias aéreas a un hospital de Saltillo, Coahuila, para ser atendidos. Durante el ataque registrado el martes, fueron tres los lesionados y el elemento Hugo Javier Moreno Pérez de la Policía Especializada de Coahuila, que murió. Mientras que en el ataque registrado el miércoles por la mañana, fueron cuatro oficiales lesionados y uno más que murió. En el Aeropuerto Internacional de Piedra Negra, las ambulancias aéreas llegaron y posteriormente se trasladó a los oficiales. Uno de los elementos fueron llevados a la Clínica México, mientras que otros más fueron enviados al Hospital Salvador Chavarría. Estos elementos fueron llevados a la ciudad de Saltillo, Coahuila, al hospital para su traslado. Mediante un dispositivo de seguridad por parte de elementos de estatales y de la Guardia Nacional, se hizo el traslado. Con imagen de Tomás Escareño para Super Channel 12, Armando Valdés. Por su parte, la alcaldesa de Piedras Negras destina ambulancias para apoyar a estatales heridos y es que asegura Piedras Negras está segura y en calma. Es un hecho que los elementos de las fuerzas estatales dan su vida por blindar a Coahuila, como quedó de manifiesto el martes con la muerte de un oficial durante un nuevo ataque de criminales al destacamento ubicado en el municipio de Hidalgo. Alcaldesa, tomando en cuenta la proximidad que se tiene con el municipio de Hidalgo, ¿hay atención, hay preocupación? ¿Qué valoraciones se hacen ante los constantes enfrentamientos que se están viviendo en los últimos días? Así es. Bueno, primero que nada, mi más sentido pésame para la familia de nuestro compañero que perdió la vida y que haciendo su trabajo, realmente ellos dan la vida por nosotros y eso se tiene que valorar y que también siempre tenerlos en nuestras oraciones para que sigan haciendo su trabajo y que sea con toda la bendición de Dios. Así como algunos otros de los compañeros han sido heridos y nosotros estamos sí al tanto, por supuesto, bajo las instrucciones del gobernador del estado, que sabemos que él está haciendo todo un trabajo para que Piedras Negras y Coahuila siga teniendo la seguridad en la que nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo por parte de Piedras Negras? Estamos mandando ambulancias para que ellos pues, sean trasladados a los hospitales.
El día de ayer se enviaron 2 ambulancias, ahora en esta mañana han ido 4 ambulancias de Piedras Negras, los cuales hay algunos de los heridos, ¿no?, que les mencionaba. Y también tenemos ya ahorita una ambulancia permanente en el municipio de Guerrero para que estén muy cercanos a ellos y dar cualquier emergencia que ellos se puedan tener, pues estar siempre al tanto, ¿no?, por su salud y por su vida. Así lo reconoció la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, quien envió sus condolencias a la familia del agente caído, así como una oración para sus compañeros que resultaron lesionados en los hechos. Señaló que su administración ha apoyado con el envío de 2 ambulancias el martes y 4 más este miércoles, dejando una de forma permanente en el municipio de Guerrero, para estar más cerca y atender con mayor rapidez. Aquí a nivel local en la ciudad no hay ninguna situación de emergencia en temas de inseguridad hasta el momento. Estamos todos muy bien, gracias a Dios, gracias al trabajo del gobernador, a todas las organizaciones, la verdad nuestros respetos también para la licenciada Sonia Villarreal, que están pues muy entregados a que Coahuila y Piedras Negras esté bien resguardado y tengamos esta seguridad, como lo es la frontera más segura de México, Piedras Negras, al igual es el tercer municipio en toda la República, el más seguro y el más seguro en Coahuila también. Entonces, se tiene que trabajar arduamente, pero aparte de trabajar, es valorar que todos ellos dan su vida por nosotros. Eso es lo principal. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En más información, cuando son ya las 6:27 a.m, reportan detonaciones de arma de fuego en la colonia Acoros. 2 reportes de disparos de arma de fuego se dieron durante la madrugada del miércoles. Los reportes se dieron, uno de ellos sobre la calle Acacia y calle Juan Pablo II en la colonia Acoros. La persona que reportó indicó que 3 sujetos a bordo de un automóvil habían realizado 5 disparos y después huyeron con dirección a colonia Cumbres. Minutos más tarde reportaban de nueva cuenta que por la calle Acirón en la colonia Coro se hacían disparos. Incluso eran 3 sujetos a bordo de un automóvil de la marca March los que habían realizado las 3 detonaciones. Elementos policíacos acudieron al lugar a efecto de buscar a los responsables, sin embargo no se podía ubicar el auto. Los reportes se dan después de los enfrentamientos que se han registrado en la población de Hidalgo, Coahuila. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Las 6:28 a.m, en más información, la noche de este miércoles, una madre de familia acompañada de sus hijos fue víctima de un ebrio conductor, ya que en el semáforo del cruce de República y Callejón Las Tinajas, al estar realizando el alto correspondiente en su vehículo, Cobalt Sedán Rojo, una pickup en color arena conducida por Rubén N., no respetó la distancia y choca ligeramente a la joven madre. En ese momento el presunto responsable, quien testigos aseguran que se encontraba en total estado de ebriedad, se baja de su camioneta para ver el daño que ocasionó. Al ver que era mínimo, se da a la huida. Tras esta actitud, la joven madre sigue al ebrio conductor y al mismo tiempo marca al 911 para pedir apoyo de las autoridades. En esta persecución, el ebrio conductor pierde el control de su vehículo, impactándose contra una luminaria propiedad del municipio y termina su andar sobre una jardinera ubicada en el cruce de Juan Pablo II y República. Al suceder esto, el ebrio conductor intenta abandonar la unidad y al intentar huir tropieza con los escombros de su propia camioneta, misma que como estaba aún encendida, se le vino encima y logra prensar su pie con el camellón, dejándolo atrapado en plena vía pública. A este lugar llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos para auxiliarlo. Además, arribaron elementos de la fiscalía, así como elementos de tránsito y vialidad, además del heroico cuerpo de bomberos, su unidad de paramédicos, valorando a todos los participantes y que ninguno, afortunadamente, ninguno de ellos requiriera hospitalización. Este asunto, este percance, fue turnado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y el ebrio sujeto quedó detenido. Son las 6:30 a.m, ahora 6:30, momento de hacer nuestra siguiente pausa.
municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Despierta con un propósito que te llene de energía. Liderazgo, salud, desarrollo personal y emprendimiento se unen en un proceso de transformación. Descubre tu potencial y construye el futuro que deseas. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, solo en Super Channel 12. Y no te preocupes, también nos encuentras en transmisión vía Facebook. Construye tu camino abrazando la vida. Encimas, a diario trabajamos para ti, porque tengas agua de calidad, a diario limpia y pura, y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar, para fugas o un reporte que tú quieras realizar. Encimas, a diario trabajamos para ti, vamos juntos por el agua. Encimas. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Estamos de regreso con más información, las 6:33, ahora 6:33. Vamos a información de la vecina ciudad de Igualpaz, y es que ahí desconocidos utilizaron una grúa para robar un auto de una propiedad cerca de Memo Robinson. Sujetos desconocidos lograron llevarse un vehículo que, aunque no enciende el motor, lo sustrajeron con ayuda de una grúa de una propiedad que se ubica cerca del Boulevard Memo Robinson, al sur de esta comunidad. El caso ha sido tomado por los detectives del sheriff, quienes lo rastrean en base a las características proporcionadas por el afectado, dijo el jefe de los patrulleros, Roberto de León. Sí, tenemos otro caso en Marcos Drive, donde se llevaron un vehículo sin permiso. Este es un 97 Mustang. Este fue reportado ayer, donde antenoche se metieron unos sujetos y se llevaron el mueble. Ahorita están los investigadores investigando este caso. No prende, no funcionaba, supuestamente se lo llevaron. ¿De qué manera se lo llevarían? Sí. Tengo entendido que no prendía, que parece que se lo llevaron estirando. Se metieron por el canal, la área del canal, y sacaron ese mueble. Para checar algunas cámaras posibles que hayan grabado alguna evidencia, ¿no? Ahorita están los investigadores, eso mismo hicieron ayer, ¿verdad? Fueron a ver caminar la comunidad ahí cerca de esa área para ver qué cámaras pudieron estar ahí apuntando para donde pasó el mueble que se llama. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Las 6:35 y continuando con la información, un hombre es detenido tras ser sorprendido cuidando a 21 migrantes en su propio domicilio en Minas del Seco.
Agentes del departamento del sheriff han detenido a un hombre que fue sorprendido en su domicilio cuidando a un grupo de 21 indocumentados, pero además lo encontraron en poder de narcóticos en cantidades para consumo personal. Este incidente se dio el martes en un área del sector Mina del Seco luego de que vecinos reportaron actividad sospechosa, informó Roberto de León, el jefe de patrulleros. Hubo un reporte donde había mucho movimiento sospechoso en un lugar. Llegaron ahí los diputados y vieron que, cuando detrás de su investigación, vieron que había varios indocumentados ahí, escondidos. Cuando llegaron, vieron al dueño de la propiedad, que viene siendo el señor Pérez, adentro de su mueble. Hicieron contacto con él, lo bajaron y detrás de su investigación vieron que tenía él una bolsita con un polvo blanco. Resultó que era metanfetamina. El referente de esto fue arrestado, fue puesto aquí con Chambos Extension Center por posición de sustancias controladas y los incomentados fueron entregados a Borbucho. ¿Enfrenta cargos por esa razón? Ahorita están viendo todo eso para ver qué clase de cargos le van a poner en frente de los inmigrantes, okay. Ya que fue, estaba usando su casa como escondite para ellos. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Y en información a nivel local, jurisdicción sanitaria espera confirmaciones de 2 fallecimientos a causa de golpe de calor. La jurisdicción sanitaria está a la espera de los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de 2 personas de sexo masculino que fallecieron por un aparente golpe de calor. Uno de ellos en la vía pública y otro después de estar varios días internado en el Hospital Salvador Chavarría. Lo anterior fue a conocer por el titular de la dependencia, doctor Iván Alejandro Moscoso, y agregó que será en base a lo que terminen las necropsias para que se confirme si ambas personas murieron efectivamente a causa de los efectos de las altas temperaturas. Indicó que un caso más está siendo atendido en el mismo hospital, inicialmente en calidad de desconocido, luego de que la semana pasada esta persona de sexo masculino ingresó con síntomas severos de insolación y de deshidratación. El doctor Moscoso González señaló que la semana anterior se había hecho la recomendación de extremar cuidados con los adultos mayores y niños menores de 5 años, tomando en cuenta que se mantienen las altas temperaturas y con ello los riesgos de sufrir deshidrataciones o insolaciones que se pueden complicar. Los últimos días de junio, la última semana de junio, es los resultados que teníamos, los certificados que teníamos pendiente, los cuales no mencionan algún otro fallecimiento por golpe de calor. Hablando de esas fechas, tenemos el conocimiento de que se están estudiando 2 defunciones que ocurrieron esta semana, una en vía pública o en un establecimiento bancario y el otro con una persona desconocida que estuvo internada en nuestro hospital. Entonces, estamos en espera de esos 2 pacientes, que se lleve la necropsia de ley o los estudios pertinentes para posteriormente elaborar el certificado y observar si fue la causa del fallecimiento el golpe de calor. Sí. Con imágenes y edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. En más información, miércoles contigo en los ejidos, atiende desabasto de agua en el Centinela. Un promedio de 30 atenciones diversas, a veces más, son las que se vienen brindando en cada edición del programa de audiencias Miércoles Contigo en los Ejidos, que en esta ocasión se desarrolló en la casona del Ejido San Isidro. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, indicó que en esta comunidad la principal demanda está relacionada con el abasto de agua, ya que algunos usuarios han presentado problemas en el servicio. Si bien el año pasado esta misma administración resolvió un problema de varios años de desabasto, se revisará con el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento a qué se debe esta situación para también darle correcta solución. Asimismo, se atendieron necesidades de servicios primarios y gestiones ante otras dependencias, como Comisión Federal de Electricidad, así como diversos programas del municipio, como Mi Canasta Básica a Bajo Costo. Sí, aquí ahorita, pues como es el tema también en toda la ciudad, es con los calores, con el exceso de consumo de agua. También es esto, que tienen dificultades de alguna forma con el agua, a pesar de que tenían muchos años y en esta administración se les hizo todo el trabajo para que ellos tuvieran agua. Entonces hay algunos que de alguna forma tienen escasez, pero estamos trabajando en eso y estamos atendiéndolos y resolviéndoles. No solamente eso, sino algunos otros señalamientos que ellos necesitan. También temas como
con Comisión Federal de Electricidad, como alumbrado público también en sus casas y todo esto, ¿no? Que son también servicios primarios que necesitas para el diario vivir. ¿Cuál es el promedio de atenciones que brindan en los miércoles contigo en los ejidos? En los ejidos, alrededor de 30 casos. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y este viernes, es decir, mañana, concluyen registros para programa de tinacos. Van 75 inscritos. Con el fin de atender a las personas que normalmente trabajan por la mañana, los días que restan para el registro del programa Tinaco con Todo se abrirá el módulo de 5 de la tarde a 9 de la noche, informó Jessica Velázquez Castellanos. La directora de Desarrollo Social Incluyente añadió que el plazo concluye este viernes, por lo que los interesados deberán acudir a la plaza principal de la colonia Cumbres para separar su tinaco, programa de aportación 50-50 entre ambas partes. Reiteró que el subsidio es únicamente para residentes de dicho sector, con un costo de alrededor de 2,000 pesos por cada familia beneficiaria, monto que incluye los gastos por instalación, por lo que exhortó a aprovechar esta oportunidad. Velázquez Castellanos añadió que toda duda particular se les está aclarando en el módulo, al tiempo que reconoció que suman 75 registros de los 100 que se tenían contemplados, y si se supera la meta, también serán beneficiados. Sí, estamos precisamente ahorita con el módulo de registro en la colonia Cumbres, ahí en la plaza de la colonia Cumbres. El día de hoy estaremos a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche con el tema de por las familias que trabajan y que llegan más tarde. Vamos a continuar también el día de mañana jueves y el mismo viernes con este módulo de atención de registro ahí en la misma colonia. Y bueno, pues realmente los requisitos son muy sencillos. Primero acercarse a este módulo o a la misma oficina de Desarrollo Social Incluyente, en caso de que no puedan acercarse por los horarios. Y el segundo es nada más presentar una identificación oficial que compruebe que viven en la colonia Cumbres. ¿Cuál es el procedimiento que estamos llevando a cabo? Es llenar un estudio socioeconómico, que es parte de un requisito por ser un programa social. Y el segundo requisito de ellos, pues es nada más que lo requieran el Tinaco. Es un programa peso a peso, donde el cabildo encabezado por la alcaldesa, licenciada Norma Treviño, pone el 50% y el otro 50% que equivale a 2,000 pesos corresponde para la familia. ¿Cómo lo están pagando? Hay familias que ya están dando el peso y con 1,000 pesos ya separan su espacio, separan la agenda de la instalación del mismo y los otros 1,000 pesos los pueden pagar de 15 a 20 días en la misma tesorería municipal. ¿Cuántos registros llevan? Ahorita llevamos al momento 75 registros ya listos de los 100 que se aprobaron y bueno, continuamos, han salido ahí, surgido algunas dudas de otras colonias, de otros ciudadanos que requieren también el programa. Ahorita el programa está etiquetado para Colonia Cumbres como una primera etapa y posterior a ello se vería la necesidad y el requerimiento para realizar una demanda a otras colonias. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 6:43, 6:43. En más información, calculan rezago del 50% en tarjetas del bienestar no recogidas corresponden a otros bancos, IMSS e ISSSTE. Es que una cantidad importante de adultos mayores no recogieron su tarjeta del Banco de Bienestar el día que fueron convocados, causó que este miércoles, último día del operativo de pago, se generara una cierta desorganización en el exterior de la Pirámide del Sol. Al respecto, Rocío Domínguez Vital, subdelegada del gobierno federal, indicó que desde el pasado miércoles empezó a convocar a jubilados del IMSS e ISSSTE, así como quienes reciben su pensión por medio de otra tarjeta, para que se presentaran a recibir su plástico del Banco del Bienestar. Indicó que sumando beneficiarios de Banorte, Banco Azteca, Bancomer y de los mencionados institutos, son alrededor de 3,000 las tarjetas que no han sido recogidas, por lo que el rezago es importante. Domínguez Vital declaró que ante tal situación los servidores de la Nación están acudiendo a los domicilios para dejarles un aviso, tomando en cuenta que hay casas que no están habitadas, además de que no se cuenta con teléfono para localizar a los beneficiarios. Sí, desde que iniciamos el operativo estamos realizando la convocatoria de lo rezagado de aquellos beneficiarios que reciben su tarjeta, su apoyo por parte del IMSS o del ISSSTE. Y traemos un fuerte rezago de varios beneficiarios que no acudieron las fechas que hicimos la convocatoria. ¿Aproximadamente cuántas tarjetas están no han sido recibidas? Del total de padrones traemos un 50% de avance, porque son de Banorte, de Banco Azteca, de Bancomer. De Bancomer traemos 2,115 beneficiarios y hemos entregado 1,100. Traemos todo un 50%
de como, será como unos 3,000 beneficiarios que no han acudido. ¿Qué va a pasar con esas tarjetas que no se han recogido? Bueno, los muchachos están acudiendo a sus domicilios, sí, les estamos dejando ahí un aviso, porque hay muchos domicilios que están abandonados ya. Y las tarjetas tampoco traen teléfono. ¿Cómo localizarlo? Se va a hacer una relación y pues ya recibimos indicaciones de México a ver qué nos dicen. Con imágenes y edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 6:46 a.m. Ahora 6:46, momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos. Armonía. Invertir nuestra energía en aceptar a los demás y no en rechazarlos. Cuando reprobamos a alguien y solo vemos sus defectos, nos volvemos injustos porque no somos capaces de verle lo positivo. Haga lo que haga, lo descalificaremos. Invirtamos nuestra energía en aceptar y acoger a las personas. Comencemos aceptando nuestra imperfección y reconociendo nuestros límites. Esto nos ayudará a ser comprensivos. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Super Channel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Super Channel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Super Channel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Ya 11 minutos para que sean las 7 de la mañana. En más información, médico geriatra del IMSS llevará a cabo colecta de despensas para repartirlas entre adultos mayores. La doctora Alejandra Gutiérrez Cobian, médico geriatra del Hospital del Seguro Social, dio a conocer que a partir del 1 de agosto y hasta el 16 se estará llevando a cabo una colecta de despensas para repartirlas entre adultos mayores de escasos recursos que ya se tienen detectados. Indicó que esta actividad se lleva a cabo en marco del Día del Adulto Mayor, que se celebra el próximo 28 de agosto, y estableció que los centros de acopio para recibir las despensas son el Centro de Seguridad Social y la Clínica México. La especialista en la atención médica a viejecitos informó que entre las personas a las que se les va a apoyar están empacadores de supermercados, así como a quienes conforman una lista de adultos mayores proporcionada por el DIF municipal. La doctora Gutiérrez Cobian informó que las personas que quieren sumarse a esta campaña de preferencia se les está solicitando aporten productos no perecederos y que no tengan alto contenido en glucosa o azúcar. Los puntos de recolección es en el Centro de Seguridad Social del IMSS, enfrente de farmacia, y en la Clínica México, en la farmacia. ¿Cómo se va a determinar a los adultos mayores que se les va a entregar?
Años pasados lo que hacemos es a los empacadores, por ejemplo, de los supermercados, a ellos son los a los que han sido beneficiados. También teníamos una lista que nos proporcionaba el DIF de adultos mayores que tenían bajos recursos, además de que también aquí en el IMSS tenemos un grupo de adultos mayores y ahí también vemos o evaluamos el que tenga bajos recursos. ¿Se les está pidiendo que estos productos de las despensas tengan ciertas características considerando la edad de las mismas personas? De preferencia que sean alimentos no perecederos en general y que sean productos que no tengan alto contenido de glucosa. Entonces, ¿y la entrega cuándo sería, doctora? Sería el día 26 de agosto. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seis de la mañana con 51 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino. Estamos a punto de despedirnos, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. Hoy se espera que sea un día completamente soleado y despejado. La máxima en los 41 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste, y por la noche se puede esperar la mínima de 25 grados, que el cielo se encuentre despejado, y ráfagas de viento que sí podrían aumentar hasta los 40 kilómetros por hora del sureste, así que por la noche hay que tener algo de precaución. Ya lo saben, no dejar objetos pequeños que se puedan volar, así como animales pequeños, y también no hay que dejar ropa tendida. Ya en estos momentos aún seguimos a 69% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del este, y la temperatura actual en los 29 grados centígrados. Recuerde que nos encontramos en periodo de canícula, así que hay que hidratarnos constantemente, aun cuando no tengamos sed, y por supuesto utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada 3 horas. Para mañana viernes, máxima de 40 grados, la mínima a los 24, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Sábado y domingo, máxima de 39 grados, espera que la mínima pueda variar entre los 24 y los 26, y ráfagas de viento que pueden ir entre los 20 y los 25 kilómetros por hora. Para el lunes y martes, máxima de 40, la mínima a los 26, y ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 y los 20 kilómetros por hora, por supuesto sin presentar actividad de lluvia. Esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, le agradezco mucho de su tiempo y de su atención, y que disfrute de su mañana. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos a nombre de todos los que hacen posible este espacio de noticias el favor de su atención. Buenos días. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.